¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? ¿Sabe? Digo, bueno, pero vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de Batman. Tenemos a Catwoman. O parece que tenemos a Catwoman, ¿vale? Y no respondo el nombre de Velagro. Y es negra. Es negra, qué caso ya. Pero es como, digo yo, ¿alguien se puede quejar de esto? Sí, seguramente se quejarán los de siempre, ¿vale? Bueno, a ver, que Robert Pattinson dijo que quería una Catwoman negra en vez de a Kristen Stewart, por favor. No pongáis a Kristen Stewart, por favor. Y la... Y se rumoreaba mucho a cierta persona. Y cierta persona igual no tiene nada que ver. Pero ya sabéis cómo va esto, ¿no? Ha hecho esto en su Instagram. Sale ella con una camiseta de Batman. Igual no tiene nada que ver, pero yo lo digo como rumor, ¿vale? ¿Has dicho que tenemos a Catwoman? Sí, y ahora te digo que es un rumor, ¿qué pasa? ¿Sabéis quién es? Sí, la... La hija de Lenny Kravitz con la mujer de Jason Momoa. Es la Zoe Isabella Kravitz. Esto salía en la saga esta también. ¿Cómo se llama? La de Divergente era, ¿no? También salía de ahí, ¿no? Y digo yo, es como siempre. ¿Alguien se puede quejar de esto? No, porque no respetan al personaje. Pero tú estás viendo cómo esta chiquilla le da de patadas a la Catwoman de Nolan, tío. Que de hecho, ¿cómo se llamaba la Catwoman de Nolan? ¿Alguien la recuerda? Anne Hathaway. Anne Hathaway. Esa no la recuerda a nadie, tío. Sí, es la que hizo de Mariposa. Bueno, Mariposa era la de primera generación de los X-Men. La que tiene en las alas. Es que no me acuerdo de cómo se llama. De hecho, ¿alguien la recuerda? ¿El personaje cómo se llamaba, tío? Ella hecha hizo Ángel. Es que ese personaje también se llama Ángel. En los cómics. Sí, pero. Como la serie de HBO. Donde sale ella. Esta me parece que si se confirma. Puede ser una Catwoman espectacular, tío. La tía. Ay, perdón por la tía. La actriz esta tiene unos rasgos como un felino, a mí me gusta. ¿Zombier era? ¿Zombier? ¿Zombier era? A ver. Que no me acuerdo quién era. ¿Pero quién? El personaje mutante cuando dicen que es Zombier. ¿Qué coño va a ser Zombier, tío? ¿Ángel? ¿Es la otra Ángel? La que era, bueno, es que a ella no le pusieron Hada, le pusieron Ángel. Por lo menos en España, en otro lado no sé cómo se llamará. Es que mira, estoy pidiendo información que yo no me acuerdo y nadie me la da, tío. Es que soy que no vea. Es que os gusta verme perder tiempo buscando cosas en internet, ¿eh? A ver cómo se llamaba, tío. A ver, que Ángel. Sí, es Ángel en la peli. Pero el personaje de cómic, ¿cómo coño se llamaba? Que no me acuerdo. ¿Ángel? ¿Directamente Ángel? Porque es sí, el nombre cómic, de código es Ángel. Pues lo leí una mierda. Esa de la época de... Morrison. Sí. Del 2002 al 2004, ¿puede ser? Que esa etapa a mí no me gustó nada, por cierto. Por eso la tengo súper olvidada, tío.
Es que Morrison me encanta, pero los X-Men no me gustó lo que hizo. Esta es la que se quedó embarazada, del que es medio pájaro, el que tiene el cara pájaro. Y esta echaba. Esta vomitaba ácido también a la vez de las alas. A ver, os explico. Me gustó lo que trata. Es que esa época tengo un problema con ello, porque me gustó mucho lo que empezó Morrison y luego siguieron con lo de las academias, que el tema, pero cuando llegó lo del principio de la precuela de el tema de lo del proyecto Lo que Mesías, hicieron como un atentado, mataron a muchos de los personajes en un autobús de una manera totalmente gratuita y como que digo, coño, si me gustaba mucho ese ambiente, digo, mira, de entonces no tengo un bloqueo mental con esa época, ¿sabes? Algo que puede haber sido un montón de cosas guapas y lo mandaron todo a la mierda. Y había personajes como Arena, que a mí me gustaba mucho, que era una musulmana, que se transformaba en lo que era Arena, en plan como Gara, ¿no? Gara del desierto. Y había cosas muy chulas, tío. Y el ambiente de rivalidad de instituto, entre los de Emma Frost y lo que los otros estudiantes, pero es que era como volver a vivir lo que sentí cuando era joven con los nuevos mutantes, ¿vale? En la mente de lo que de colegio, y se lo cargaron todo, así que tengo un bloqueo mental con esa época, ¿sabes? Ahí el para mí tuvo varios problemas. De primero, a mí lo que no me gustó que en First Class, en la película, que es sí, que es muy de película, es muy de película. Pues hay actrices como esta chiquilla que son muy, muy agraciadas, muy guapas. A ver, pero esto, en los cómics. Pero nada, esto de hace 10 años, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es de. Que la chica ya ha crecido bastante. De hecho, tiene 30 años. Claro, la habían sacado. El que tiene 30 años. No, que esta chica, la actriz, ahora tiene 30 años. Sí, pero que lo digo, que Ferkla, cuando sacaron la película. Y los personajes eran. Ese personaje era muy nuevo. Dice o sea, aquí. Era muy nuevo. Archivo dice que ahora la llaman Tempest. O sea, pues esto no lo he visto yo, ¿eh? Que sufrió una. ¿Evolución? ¿Tempest? Coño, es que aparece la del personaje este del. En Mortal Kombat, tío. Mira eso. Esto no lo he leído yo, ¿eh? Yo es que yo. Ahora estoy empezando a leer House of X, pero. Tempest Monroe. No, pero Tempest Monroe es otro personaje, ¿no? La llaman Tempest Monroe y esta es Ángel Salvadores. Yo creo que está confundido. Bueno, tiene la cosa de la tal, ¿no? Es Pixie, están diciendo por ahí. Fíjate, es que no. Es un personaje que. Para mí es menor, o sea, un personaje que tal, bueno, Pixie, es como seguirá vivo el personaje. Es este, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los cómics en la película. No, que pero es como... eso sí está guay. Nada, si eso sí lo han dado un trasfondo potente. Ya, pero el Tempest no era una teletransportadora. Lo que pasa es que Tempest antes era distinta. Era más humana. No, o sea, a mí esta época recuerdo. Mira, Pixie, Strikes Back. La recuerdo muy rara, ¿vale? No sé. Es que no me gustó lo que hicieron, tío. Qué mal. O sea, es que yo tengo la sensación de Marvel que cuando me gusta algo, me lo joden, tío. Conceptos nuevos. Oh, esto me gusta, me lo joden, tío. Pero que a mí lo que vemos creo es que, por ejemplo, Ángel, ese personaje, lo que les vengo a explicar es que eran personajes, igual que unos cuantos que hicieron ahí de los mutantes, que no eran bonitos, no eran el típico rasgo de supermodelo que siempre se han hecho en los cómics, ¿vale? Sino que eran. Unos más guapos, otros más feos, otros más hartos, otros más bajos, unos más gordos, unos más caninos, ¿me entiendes? Eran más normales, digamos, ¿sabes? Más mutantes. ¿Sabes? Pero de repente
Vamos a hacer una película. Pues cojo una chavala. No, sí, yo hago como la modelo, la guapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Y de eso no se queja nadie. Si te lo cambian de raza, le queda a todo el mundo. Pero si lo cambian de físico, total y absolutamente eso. De eso no se queja nadie. Yo se lo veo de una forma marginal, pero bueno, el agua. Es lo que es, tío. ¿Me entiendes? Pero nunca escuché una queja sobre eso. Eso sí, la actriz es buenísima, ¿vale? Pero que nunca escuché una queja sobre ese tema. O sea, yo en esta época había cosas que a mí me gustaban mucho por lo bizarro que era todo. Y cuando empezó la limpieza del proyecto que me hacía, es que por una bomba, no sé si era un bazocazo o algo así, en un No, el... autobús se jodieron muchos, tío. ¿Sabe cuál es el que está, el que es como una masa, que tiene un esqueleto dentro? Está aquí. Lo estoy viendo ahora en Pues pantalla. ese le dominó el cerebro, el, ¿cómo se llama? El Quentin, y le metieron como fuego, ¿sabes? Y se estrelló contra el autobús. Fue una paranoia, una Sí, historia es muy que no me rara. acuerdo, tío. Te digo, eso lo leí, creo que en Fue el el dos, sonido de las creo manos. que fue en el 2007. Y lo leí y lo mandé a la mierda de la colección. Y estaba por culo, pasa todo esto, tío. Porque me Se le gustaba fue, se le mucho. empezó a ir la onda. Es que. Es que no sé cómo expresarme, tío. Yo es que lo digo, lo que dije antes. Yo tengo la sensación que hay veces que Marvel. Y con DC también me pasa, quiero decir, que leo una colección de superhéroes. Y a diferencia de otros tipos de cómics, los cómics de superhéroes tienden a derivar en otras cosas. Oye, esto puede ser interesante, pues deriva en otra colección y tal. Pero esa temporada la recuerdo con tanto asco, ¿sabes, Javi? Que se me han olvidado muchas cosas, tío. De hecho, son cómics que no he releído. Y eso creo que pasó en el 2007. Yo los tengo, y te digo la verdad, que los tengo, pero no los tengo todos. Y fue por algo parecido. En Yo me realidad, porque cabré, tío. Digo, a la mierda. llevamos tantas cosas y algunas de la época lo mismo. Y Exactamente, igual que ojo. las de la época. Ojo. Que lo repito. Que el proyecto Mesías me encantó. Pero la previa me dio un asco, tío. Porque fue Bueno, me. como. Ah, mira, pues para demostrar que la secta de los humanos es muy peligrosa, vamos a matar a muchos de los 400. Hijos de puta, pero no los matéis, cabrones. ¿Sabes? Y se cargaron todo ese rollo de la escuela. Es que era, como he dicho antes, como una rivalidad de institutos, ¿sabes? De un grupito, de una especie como de una. Bueno, de universidad, ¿no? Como si fuese una especie de. No, era el rollo Sí, de pero los era, no, chiquillos era. del No, calla, 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 popular, de los calla. populares. Calla, calla, era. Lo tengo en la punta de la lengua, tío. ¿Cómo se llama? De Hermandad Universitaria. De los norteamericanos. ¿Sabes de estas películas que una hermandad? Que es Omega P y son como muy No. chulitos y hay otra como de los nerds, ese tipo de rollo, pero hecha superhéroes, tío, y me gustaba mucho. Y estaba Bueno, Cíclope, oye, pero Emma Frost, ¿no crees que estás haciendo que los chavales como que se lo tomen muy, muy en serio? Y habían como subtramas de, oye, que Emma Frost, ¿vale? Ahora se está acostando con Cíclope. Y le está comiendo la cabeza. No, es que no será que esta tipa quiere volver a revivir el Club Fuego Infernal. Porque sus estudiantes eran como muy violentos, muy así, ¿no? Algo, habían como sus tramas chulas, tío. Y se lo cargaron todo, literal, en una página. Digo, no, y llevo estos leyendo personajes que esto tuve 2 años probando, y me lo joden. ¡Cabrones! ¡A la me recuerda mierda! las manos derechas de Emma, las que son las que eran sencillizas, Sí, que murieron unas cuantas. Era como, ahora que muere, otra. que quedan dos, creo que quedan dos, Yo qué sé, se las van yo quedando con los, me cago dejé en la noche. esos cómics cuando eran cuatro. Porque era como, hombre, vamos a hacer una trama. Oye, ha aparecido una muerta. Digo, otra vez. No dejarla solas. Que se muere. No, tenemos mente medio colmena y le queda cuánto, pues coño. Pues en popo. Hostia. Se acerca a tu hermana, no va a ir a cañón, ¿sabes? Planta junta. Yo qué sé, es que
era una historia que da coraje porque dice, era guay. Era un concepto muy curioso porque eran unas psíquicas que era básicamente potenciaban los poderes de Emma y entre ellas, ¿no? Pero sí, ahora quedan dos. Y de hecho, míralo. Aquí tienes la prueba. Es que en plan, quedan dos. Con 6, pues lo podemos hacer con 5. Pero bueno, sí, lo podemos hacer con 5, lo podemos hacer con 4. Y sí, yo. A mí me gustaba mucho lo que una subtrama que había, una de ellas, como que se quería alejar y se estaba medio enamorando de otro. Y esa fue una de las que apareció muerta. Y era como. Y yo me quedé pensando. El guionista que me está diciendo que tengo que pensar que igual las mataron sus hermanas o la propia Emma Frost por ser un eslabón débil en su plan de convertir el Instituto Charles Xavier en el nuevo Club Fuego Infernal, que era lo que era un poquito lo que parecía a donde iba. Luego, Javi, y perdona esto, pero 2 años de tramas, de preguntas interesantes, se fueron toda la puta mierda. ¿Sabes? Porque me aburrí en una etapa. No, pero es que era como, a ver, yo dejé de comprar cómics un tiempo y fue por eso, porque yo llevaba todas las colecciones de X-Men y hubo un momento en el que me produjo un hastío. Por ejemplo, me coincidió esa etapa, la de cuando acabó la primera etapa de los X-Force, que era la leche. Sí, yo sé que esto es lo nuevo, gente, pero está hablando de esa época. Y había loco un comentario, había loco un diálogo, era entre Bestia, Rondador Nocturno y Logan, ¿no? Y Wolverine. Lo ves, no, como diríamos los españoles, ¿no? Y estaban comentando Wolverine y Bestia sobre Emma Frost, que le estaba comiendo la cabeza a Cíclope, y de que esto se pueda convertir en el nuevo Club Fuego Infernal. Lo estaban diciendo así. Y llega Kurt, que a mí me encanta Kurt cuando está bien guionizado, y dijo una frase brutal. Que ellos estaban hablando de que no, que hay que buscar a un telépata para ver si le ha roto los escudos, porque Cíclope tenía unos escudos puestos para evitar ser dominado. Pero claro, al pasar tanto tiempo con ella, igual ha encontrado una grieta. Lo típico de los X-Men, ¿no? En los escudos psíquicos. Y el Rondador Nocturno, Nightcrawler, o sea, Kurt Warner, dijo una frase, Javi, maravillosa. No le recuerdo exactamente, pero lo que quiere decir era esto, de que olvidaos, lo que le está pasando a Cíclope es mucho más poderoso que todo eso. Cíclope está enamorado. O sea, como que esta tipa, a base de... Vamos a decirlo finalmente, de dormir con el tanto, ya lo he tenido totalmente, como se suele decir aquí en España, enchochado. O sea, olvídate. No te traes un telépata, que esto es peor todavía. Porque traes a un telépata y dices, hostia, mira, hostia, es verdad. Me ha comido la cabeza. Tenéis razón. No, chicos, es que la quiero. Y a ella no hay. Es que también coincidió con la etapa esa de que Kurt bajo la etapa esa de que quería ser cura. Sí, que se fijaba mucho en esa cosa, ¿no? Que le hablaba, ¿no? Que eran como el confesor. Y se queda. Y la viñeta era, estaba la bestia así como sorprendido. Y Logan dice. Y Logan se queda así como. Debería de habérmelo olido. Como diciendo algo así como. No lo vi venir. Es como, hostia, pues verdad. Me estoy haciendo viejo. Es como. Debo entender. Yo vi esa viñeta como en plan, como algo gracioso, pero daba antes como dice, hostia, estamos tan obsesionados con superpoderes que no vemos lo obvio. Que se la está tirando. O que mejor dicho, se lo está tirando. Ahí, ante eso no hay nada que hacer. ¿Sabes? Como mierda. Y a los pocos números pasa lo de el autobús y todas esas tramas. Y ese ambiente que estaba muy guay, a la mierda todo. Y el culebrón. Eso molaba, Javi. Eso molaba. Eso eran los X-Men de John Byrne, ¿eh? Y de Chris Claremont de los 80. Hombre, masificado, pero ese estilo, ¿sabes?
La tapa culebrón de lo de. Es que los X-Men. Cuando los X-Men, en el sueño, claro. Que está ella vestida de. En el sueño de Cyclops, está la Emma vestida de Jean. Y en ese sueño también estaba vestida como Madeline Prior, como la reina duende. Con la, ¿sabes? Era como, éramos mezcla de todo, ¿sabes? Pero ese ambiente de. Es que ese ambiente de telenovela es el que le pega a los X-Men. Y ese ambiente nunca lo hemos visto en las películas. Es que es un culebrón. Es un culebrón venezolano. Con todo el respeto y con todo el cariño. En cambio, los. Era Vengadores, es un cómic de como de combate, como de cuestiones, ¿no? Pero los X-Men son. Es un culebrón, tío. Todo fue un poquito en las primeras trilogías. Bueno, sí, que estaban jugando con el triángulo amoroso entre Jean Grey, Logan y Cíclope, ¿no? Pero que tampoco llegaron a nada. Pero te lo dejaban caer. Te lo dejaban caer, ¿no? Pero de hecho, Simon Kinberg podría haber cerrado la trilogía con The Last Stand. ¿Y qué hizo? Matar a Cíclope al principio de la peli. Como, what the fuck. ¿Qué vale, coño? Se cargó todo bien. No, porque a mí. A mí hubiese encantado algún tipo de discusión, casi pelea de Cíclope contra el Logan, diciendo que es lo que tiene que hacerse Cíclope. ¡No! Con los rayos Logan, ¿no? En plan, destrozándolo. ¡No! Es la única manera. Lo sabes. Y a lo mejor Cíclope llorando, lo que del suelo, lo que arrodillado, llorando como un niño. Porque es el amor de su vida, toda la vida estaba enamorado de él en ese momento, ¿no? Y en plan de que no, y dando gente de que venga, el tipo roto diciendo, venga, hazlo. Como los cómics, ¿no? Pero Simon Kinberg nos robó ese momento. Y con ese momento, Javi, la película hubiese sido muy distinta, ¿eh? Porque Cíclope, yo no quiero hacerlo. Pero es lo que hay que hacer. Hay que llegar a ella y matarla. Porque se está yendo de madre. Y lo bonito es que en los cómics, Jean Grey paraliza unos segundos al maldito Fénix porque quiere morir. Con esa lagrimita. Es que es un momento muy épico. Que el Simon Kimber de los cojones no lo robó a los fans, ¿sabes? O sea, Jean Grey usa todo su poder, todo lo que le queda, para que Logan pueda matarla. Y esos momentos. Simon Kimber, hombre, no sé si el UCM a lo mejor no lo traerá algún día, ¿no? Pero Simon Kimber no lo robó. Y el mamarracho, es mi historia favorita. Pues macho, no has entendido una mierda de esa historia. Y es que lo dice, es mi historia favorita. Una mierda para ti es tu historia favorita. Ver a Cíclope llorando como un desgraciado, tío. Porque él no tiene fuerzas. No de poder. Él no tiene fuerzas a nivel humano para matarla, tío. Porque a lo mejor a nivel superhéroe sí podría, pero él no puede matar a. Y por eso llega el pobre Logan y. La mata. Y menos en esa etapa. Hoy un día, el ciclo que hubo hace poco. Sí, el que lloramos que es un nazi, tío. Aún así, allí. A otro puede ser, pero a Jim se lo piensa todavía. Ya, son cositas. El ciclo de un día te revienta. Si eres demasiado molesto, te revienta, ¿eh? Te quita del medio ligero. Prioriza mucho. Pero bueno, como está diciendo por ahí en lo que es el tema chasis, la gente que muere, revive. O sea, es lo típico de los cómics, ¿no? Pero a mí yo me quedaré como lo que dije el otro día, cuando Cíclope mató a Charles Xavier. Y lo más guapo es que la escena es lógica, tío. Es que tiene que hacerlo. De una vez, Xavier es el mayor enemigo de los X-Men. Y al final da a entender como que Magneto tenía razón. Oye, es que este tipo está manipulando. De hecho, me entraron ganas de releer todo lo de Aldi Genesis, Vulcan y todo esto, ¿sabes? Porque la saga de Vulcan mola mucho, ¿eh? Yo no me la leo bien. Aunque sí, que es de leer. Es The Early Genesis, Emperor Vulcan y King of Kings. En ese orden. Okay. Digo,
He tenido unos años en los que he tenido que estar priorizando otras cosas. Y claro, hay muchas cosas buenas que me he perdido. Ya. A ver, ahora somos en el chat, ahora mismo hay 111 espectadores. ¿Cuántos hay que no se han suscrito? Que no están suscritos. Bueno, no, 120. Venga, si se suscriben 3 ahora mismo, ahora que estamos con el tema de los descuentos, que cuesta la mitad, os hago un regalo brutal a todos los que estéis en el chat. A todos. He suscrito y no suscrito. Os voy a dar un regalo que yo creo que está muy guay. Automático. Tenéis que suscribiros 3 ahora mismo. Os cuesta como $2, era, ¿no? Por ahí. Dice Alberto, dale tú. Suscríbete. No, y de hecho yo sé que hasta el propio Javi me lo va a agradecer. Ahora que hemos hablado de esto. Muy buenas, Masic. Venga, ¿quién se atreve? Yo ya estoy. Ya, pues no sale la notificación. Ya. Ya les. Hay que ya saludé, Hawks. Mira, qué poca solidaridad, no se está suscribiendo nadie. 30 minutos comentando, ¿what? Sí, GX dice, yo no tengo money. Oh, qué pena. ¿Un cómic de los X-Men? No es eso. A ver, es lo que yo os voy a dar es una cosa que igual lo podéis valorar, ¿o no? Vamos, pocos sitios se tienen más ventajas. Eric dice, a mí me pone que vale 7 euros la suscripción. ¿Qué dices, tío? Tiene que valer 2 y medio. Nunca vale estos 7 euros. ¿Qué dices? Ahí se vino la de 3 meses. Eso sí, puede ser, claro. Si está con el descuento, sí. Igual sí. Pero la de un mes no vale eso. No se suscribe nadie. Bueno, pues... ¡Qué cabrones soy! Bueno, pues se lo daré a los suscriptores lo que en privado por el Discord. ¡Ey! Hola, Don dice. Me hace gracia el Alberto Barán, tío. Dale, no. Pues bueno, pues nada, pues como no lo habéis hecho. Pues nada, pues. Es que quiero darlo, ¿vale? Eso sí. No sois tan cabrones, los que son los suscriptores, de darlo en el chat normal, ¿vale? Porque es un tema para esos suscriptores. Y no digáis de dónde sale, ¿vale? ¿Queda por Discord? Sí. Es la mejor recopilación de sagas en español de Marvel. Son las que hay que leerse. Para descargar. Están todas las importantes. Léetelo por encima. Están lo que define el universo Marvel, las 56 sagas completas. O sea, hay muchas más sagas, ¿vale? Pero estas son las. Esto es lo que hay que leerse. Y está todo, Javi, ¿eh? Porque me lo he descargado yo ayer. Buscándolo de Vulcan, me encontré y digo, ¿y este post cuándo lo han hecho? Ah, sí, pues lo hicieron hace 5 años. Está todo. Todo. Todo lo necesario para entender el universo Marvel. Y en orden, ¿eh? O sea, que va todo ahí. Ahora no, léete esto, léete lo otro. Achicadito, vamos. Vamos, de cómics, no sé, que serán 6.000, 7.000 cómics, no lo sé. Y todo en español, ¿eh?
digo, la tengo encima, ¿no? Qué lujoso. ¿Qué? Qué lujoso. Me acabo de regalar. Un cómic no, ha regalado 7.000. No, de hecho. ¿Cuántos gigas puede ser eso, tío? ¿Me entiendes? Me has regalado un cómic, no, 7.000. ¿Cómo? 7.000. Gigas. No me acuerdo cuánto. A ver, hombre, 7.000, no, pero vamos, que son un viaje. ¿No? ¿Me entiendes? Esto me hago un cómic, ¿no? Hombre, yo creo, a ver, eso. A ver, son. 10 gigas son. 22 gigas. Pero está todo lo que hay que leerse, ¿vale? O sea, si te gusta Marvel, esto es lo que hay que leer, lo que tienes que tener en casa. Luego ya prueba otras cosas, ¿vale? No, pero qué cabrones, que no estés suscribiendo, ¿eh? O sea, hay un montón de gente que no está suscrita, ¿eh? Ojo, que yo he hecho loco un poquito lo que es la broma esta, ¿no? Porque yo muchas veces he estado buscando recopilaciones y esta es la más bruta que he visto. Es que está todo, Javi. O sea, todo el orden cronológico. No sé si me entendéis. Cuando empezó el universo Marvel y según la saga que ha ido transformándolo, ¿vale? A lo que soy. De hecho, obviamente, faltan cosas. Faltan desde el 2014 para acá. La última saga es Fear Itself. Pero menuda recopilación, ¿sabes? Vamos, te dejas solo a 5 años, es que está de lujo, vamos. Claro, porque, a ver, los últimos 5 años es muy fácil de encontrarlo, ¿vale? Pero aquí, de hecho, hay cosas como que a mí me sorprendió que te metan la muerte del Capitán América original. Porque esa, en concreto, en los recopilatorios no suele estar. Porque es una saga menor. Pero que modifica todo el ambiente de los Vengadores, ¿sabes? Lo cual dice la de Civil War, ¿no? La posterior. No, es el archivo 4. La muerte del Capitán el Capitán Marvel original. Lo digo, es un cómic que se puede encontrar, pero te la ponen, ubican en el punto histórico que da contexto a lo que viene después de los Vengadores. La mayoría de las recopilaciones no te lo ponen. Te ponen el cómic, pero no te ponen dónde debería de ir a nivel cronológico. No sé si me entiende. Y aquí te lo ponen, ahí, ¡pum! Aquí, en este momento. Digo, joder, pues sí. Justo después de Contest of Champions. Exactamente. Es como dónde debería de ir. Es que venían de allí cuando se murió. Claro, pero Javi. Supongo que habrás buscado recopilaciones y te las pueden poner como algo independiente, no como algo que haya influido en lo siguiente. No sé si me entiende. Es como una novela gráfica suelta. No, eso está ahí y eso cambia el universo Marvel. Me lo volvió más oscuro. De hecho, si te fijas en el orden, hay cosas que a nivel de cronología de publicación son más modernas que otras, pero te la ponen en un sentido para que tenga sentido lo que es la siguiente. No sé si me entiende. Hay cositas que se publican un año o 2 años después de otra saga, pero va antes por lo que acontece. ¿Y eso cómo puede ser? Para darle un sentido narrativo. Porque muchas veces en Marvel, imagínate, pasa algo o se muere loco un personaje que dice, bueno, ¿y esto qué pasa aquí? Ah, no, es que si esto. Claro, porque las colecciones no van en un. Escrito a nivel histórico, no va en orden. Es decir, hay a lo mejor colecciones que está pasando algo que dura 10 números y es casi un año de publicación del lector
Pero a nivel temporal, en el universo Marvel, eso es un mes. No sé si me entendéis, ¿vale? Y entonces eso entra mejor aquí, porque esto deriva en otra saga. No sé si me entiende. Que el ejemplo, mucha gente se queja de los COVID, por ejemplo, de que ¿qué está sucediendo tal evento y le está sucediendo sus cosas a Spider-Man por su lado, a Daredevil por el otro, y a cuánto por el otro? Dice, no. Todo eso es lo que tal vez Daredevil estaba liado la semana antes. Spider-Man estaba esa semana también liado haciendo esas cosas. Y después todos han intervenido en ese evento. Aunque te terminen de contar esa historia después del evento. Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Hay gente que dice que no tengo lo que es el Discord. Voy a pasar el link por email privado a todos los suscriptores, porque le llega un mail. A ver, sale aquí la opción, ¿vale? Igual no te llega, pero en teoría sí. Canal. Hay una opción de mandar un mensaje a todos los suscriptores por email. Está aquí. Enviar correo electrónico a mis suscriptores. Después el mensaje. Mega colección Marvel. Mira, lo que has dicho del Capitán Marvel es que fue el evento que en el universo Marvel hizo que la muerte de los personajes podía ser fija. Que se le podía morir de verdad a un personaje y quedarse muerto. Que Capitán Marvel, ¿cuántos años? Sí, pero fue también, Javi, un cambio de mentalidad en muchos guionistas. Influyó después. Claro. O sea, no solo a nivel lector, sino de artistas, ¿sabes? Y que la pongan ahí, donde la han puesto, dice, mira, esto va aquí por mi huevo. Porque si no, lo distinto no tiene sentido. Y de hecho, fíjate que te la ponen bastante antes que la muerte de Kraven. ¿Es Julio? ¿Sabes? O sea, es como que está súper bien pensado, tío. Bueno. Buenas, buenas. Es que sí. yo estoy leyendo por encima y yo creo que Javi, para mí, es la mejor recopilación nunca hecha. En el sentido de que tal como llueve el universo Marvel, ¿sabes? Es que no veo ninguna cosa fuera de orden, ¿sabes? En el orden que está puesto, ¿vale? No tiene ningún sitio. Correo. Dime. ¿Llegó un correo, Julio? No, no entiendo. Que si lo envía por correo. Sí, hay un botón. A ver, no sé si te habrá llegado, pero el botón pone enviar correo electrónico a todos mis suscriptores. Yo pongo un mensaje y tú lo manda todo. Pero que igualmente está en el Discord, en el propio chat. No, solo digo que me llegó un correo. Gracias. Vale, que te estaba entendiendo. Coño, por lo que estoy diciendo de todo lo que hay que leer de Marvel. Vale. Vamos, es brutal. Ojo. Hombre, podríamos llegar entre todos, Javi, en hacer una mega compilación. En plan de. Como el orden nuestro, no sé si me entiende. Pero esto, como lo que es la base, es brutalísima. No, tiene ahí cómic para aburrirte. Y yo esto lo encontré buscando lo de Emperador Vulcan, ¿sabes? Digo, no, ¿y esto? Llegado. Y digo, ¿y esto cómo coño no lo he visto yo? Brutalísimo. ¿Sabes lo que me acordaba antes? ¿Qué? A la gente se el Capitán América, la primera vez que muere, el Capitán América. Se queda muerto para siempre. Y ese Capitán América no ha muerto nunca. De hecho, mira, no, ya. De hecho, fíjate, estoy porque viendo. Habla. Fue el que lo sustituyó cuando se hizo Nómada. Sí, sí. ¿Te acuerdas que hubo un personaje que se puso el traje, lo cogió el cráneo rojo y al averiguar que no era el Capitán América, lo mató? Claro. Y lo dejó muerto hasta una. Ahora, de hecho, ¿cómo se llama? Una antena, chimenea. Antena, sí, bueno, de una casa, con la parabólica y eso. Uh-huh. Y ese se quedó muerto. Sí. Y ese fue muerto el Capitán América. Ojo, ese era el Capitán América en ese momento. Y ese y esa muerte fue homenajeada porque, ay, no me acuerdo quién era el guionista, tío.
que trabajó con él como becario, uno de los guionistas del volumen 2 de Ghost Rider, la hizo igual peleando contra Ghost Rider, contra Apagón, le hizo la misma muerte, tío. Apagón era un vampiro, se llamaba así, ¿vale? Pues lo puso en lo que no era con una chimenea igual. Y el tío quejándose, lo que pasa es que él, en vez de matarlo, él lo dejó que se quede más cero con el sol, ¿no? Pero fue lo mismo, el, ¿sabes? Me refiero, el mismo dibujo, ¿sabes? No sé si me entiende. El mismo dibujo, lo que pasa, coño, esto es referencial de lo otro, cabrón. Pues mira, fíjate, aquí hay una cosa súper interesante de esta compilación que me encanta, que mira desde Operación Tolerancia Cero, le sigue Héroes Reborn y hasta Vengadores Desunidos solo mete Contest of Champions, con lo cual en los 90 para él todo es paja. ¿Te das cuenta? Dice, no leéis esto, señores, esto es mierda, id a esto. Como que no pasaron los años 90, ¿sabes? Tolerancia Cero, pues la obra. Sí, sí. Me encanta ese cómic. Después ha dicho cuál. No, pero no, que dice, Reborn. A ver, que desde Héroe Reborn hasta Contest o Champion 2, o perdón dicho, hasta Vengadores Desunidos, solo mete Contest o Champion 2. Se pasa prácticamente más de la mitad de los años 90 como diciendo que todo eso es paja. No sé si me entiende. Todo eso es mierda. Sí, entero, pues nada, ¿no? Eric Cancelo. Pero cosa más que verdad. Tío. Que hasta Vengadores Unidos y Dinastía DM. Hay muchas cosas. No, pero que ahí hubo una etapa que había pegado un bajón gordo, ¿eh? Sí, que era mierda. Por eso te digo que dice que toda esa etapa es paja, no lo leáis. Solo lee esto. Es más, a mí me pregunta mucha gente para el UCM. Dice, Javi, pues, ¿qué colección? ¿Qué eventos debería leer? Digo, mira. Pues no empieza, nada. Sí, digo, empieza en te lee Dinastía, te lee Vengadores Desunidos, ¿no? Con Dinastía. Y después te empieza a leer los nuevos Vengadores, yo no sé cuánto, digo, que si hace, que si la el Reinado Oscuro, que si la Invasión Secreta, todo estos grandes eventos, ¿no? La Civil War, la Secret War, la y Civil gente, War, yo incito invasión, a comprar cómics. Incito a comprar cómics, pero de este material el 90% es incomprable. Os lo dejo así de claro. No está en tiendas. ¿Verdad, Javi? No existe. Sí. Actualmente no. No, por eso digo, que no diga nadie que aquí hacemos cosas raras. No, esto no. Lo que publicaba Vértice, cuando hacen un recopilatorio raro de hecho, de tomo. Y eso sí te cuesta un pastizal, ¿eh? No, aquí puedes comprar algunas cosas, algunos recopilatorios, pero tal como está hecho esto, no. Porque, ojo, te dice lo que es el nombre, pero tú entras y hay un millón de cómics, ¿eh? Sí, después toda la etapa de los 80, es que es muy difícil encontrar esas colecciones. Sí, de hecho las primeras cosas... Es que tiene que ser eso, que estén... Que coja, por ejemplo, mira, sangre y sangre. Vete tú a comprar sangre y trueno, ¿sabes? ¿Está recopilado? No lo sé. Digo, tú eres el que compras cómics en plan mucho más que yo. Sangre y trueno en plan nueva etapa. Yo eso nunca lo he visto, ¿eh? Recopilado, no lo recuerdo. Que lo mismo está, pero no lo recuerdo. Sangre y trueno en Marvel. Digo, para que la gente vea. Porque de esta etapa, desde que empezó Golem para publicar Panini, todo eso lo han ido recopilando ellos, ¿no? Y después han ido sacando clásicos Marvel. Venga, este personaje, este. Mira, de está todo todavía. Mira qué dibujo, ¿sí? Papu. Y esta saga es súper importante, tío. Pero esto recopilado a mí no me suena, ¿eh? No, para nada. Joder, si ha habido que... Mira, el guantelete. El juicio... No lo han editado hasta que venía lo de la película. El juicio lo que sea de Thor, tío.
Que esto deriva en la... Aquí Thanos le tocaron los cojones y deriva en la primera imperativa Thanos. Thanos imperativo, eso donde lo encuentro tú. Bueno, creo que sí se recopila después, ¿no? Mira, es que Adam Warlock, Silver Surfer, ayudando a lo que es a Thanos para volver loco a Thor, tío. Esto es arqueología, tío. Esto es... Si os soy sincero, esto yo creo que nunca se ha sido... No sé, igual en una... Pero mirad esto, es que yo no... Esto a mí, yo a mí no me suena, tío. Como las sagas del cubo cósmico. Del Capitán Marvel. ¿Eso lo has visto recopilado? No. Y antes de lo de las gemas del infinito estaban los cubos cósmicos. Y primero había un cubo cósmico, después sacaron los cubos. Y después ya las gemas. Y eso la gente... Mira, hay alguien así como... Mira. El tomo recopilatorio. Este chaval en Wallapop, no sé si lo sigue vendiendo, ¿vale? Lo vende por segunda mano en 50 euros. No sé, la única referencia ahí en plan tienda, ¿vale? Pero madre mía. Bueno, pasamos. Dios mío. Pero que estas recopilaciones, no, a ver si no eran ni recopilaciones. ¿Tú te acuerdas cuando eso era muy de los 80? Que él se llamaba recopilación a coger un montón de cómics, ponerle un cartón y pegarlo. Vamos, en los 90 me salía así, ponerle un cartón por fuera, pegarlo y vender los números que ya tenía la editorial, ¿sabes? Para pa volverlos a vender. Para que hubiese una segunda tirada, pero que no es que se publicase un tomo, sino que le ponían una sobreportada y fuera. No, que no es que se volviesen a hacer, se cogían lo que sobra, lo que les habían sobrado. Que no se hace como ahora, que los destruyen. Antes hacía eso. Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale, gente? A ver. Pero esto. Ah, mira. Dibuja una sonrisa en mi rostro. Leonardo, muchas gracias por la suscripción. Mira. ¿Cómo es que le va a hacer antes de esto, no? Como soy un dios. Magnánimo, toma, anda. Ahí está. Ahí lo tenéis. Ojo, que esto lo iba a hacer y se me anotó antes de la segunda sub, ¿eh? Hice un poquito lo que la broma para ver si se suscribió lo que la gente, pero que esto lo iba a dar de todas maneras, ¿eh? Muchas gracias por la suscripción y eso. No, es que digo, es que tengo que recordaros el tema de las suscripciones, loco, es que si no. O sea, es de lo que vivo, ¿sabéis? ¿Dónde está este hombre? Yo la acabo de añadir a la página de inicio. ¿Cómo añadí a la página de inicio? ¿Qué? ¿What the fuck? Es que lo he puesto directamente esa página en el móvil para que me salga. Ah, vale, es que pensé que yo había hecho algo raro. Digo, ¿cómo qué? ¿What? No, al lado del WhatsApp. Como él dice, ahí. No, a ver, eso, todo eso, descargarlo, o voy a tirar varios días, ¿eh? Es una salvajada. Para que no se pierda. No, de hecho, te lo digo, Javi, que de poco a poco nos podremos juntar y hacer como un orden o una guía oficial nuestra, ¿sabes? Pero que esta guía, como base, es la hostia, ¿sabes? Pues no, se queda gritando, ¿no? Una pregunta, ¿para regalar suscripciones también está a mitad de precio? Se supone, ¿no? Digo, no sé, yo realmente... Es que si te soy sinceramente, yo me he enterado como a los 10 días, todo el mundo con suscripciones a mitad de precio. Digo, a mí no me llegó ningún mail de... Y luego buscándolo, pues sí que me llegó, pero no lo leí. Yo me enteré, ¿no?, con el Rubius, que no le aparecía él, pues eso. Sí. Nah, pero yo me creía que lo de el Rubius era como de broma, ¿no? Porque esta gente te dice, no, es como cuando... Es que suscríbete y que te va a llegarlo con limón, no sé. Sí. No sé, es como que no le cogí yo... Pero no sé. Y de hecho lo estuve mirando y a mí, bueno, a mí no. A los streamers,
Twitch les paga igual. Es como, what the fuck. ¿En serio? Sí, sí, os quiero decir, a vosotros os cuestan, hay que por la mitad, pero Twitch a los streamers es como si le fuese una suscripción normal. Digo, hostia. Oye, eso está bien. No, pero creo que igual yo debería recordar más eso con la gente, de que se suscriba. Repetirlo más. Es que si estoy en YouTube y casi no digo ni lo de los likes, tío. Y decir los likes es algo básico, tío. Como que paso mucho de todo eso. Porque me aparece igual el mismo valor. Pero de regalar suscripciones. Igual en eso. Creo que para tú sacarte propia. Pues. ¿Cómo? Igual es que. El precio para si regalas suscripciones, sino el precio para si tú te las sacas. Ah, me parece, ya. Yo es que eso no lo sé, yo la verdad. Yo creo que una vez regalé una suscripción como por probarlo, hace un montón. Pero no sé, yo no lo sé. Igual lo de el descuento es para las suscripciones propias de uno, no lo sé. Es que eso no lo sé, en verdad, mente. O sea, no. Si te soy sincero, no lo sé. Yo de Twitch hay cosas que desconozco porque no me meto tanto, ¿sabes? O sea, no me meto ahí a investigar, ¿no? Yo como, mira, como digo, yo ahora lo que tengo funciona, no lo toques mucho. No te vuelvas loco. Pero sí, me tengo que juntar con algún que otro lo que streamer. Pero de todas maneras, Twitch es mucho más claro que YouTube, tío. Hay youtubers grandes que no saben cómo funciona YouTube, tío. O sea, que la propia YouTube, me refiero, que no les cuenta las cosas, que no les informa, ¿sabes? Que hace las cosas en plan, yo qué sé, tío. Twitch al menos, dentro de lo que cabe, es más, no sé, más normal, tío. O sea, es más sincera, tío, que te informa, ¿ves? Yo he tenido algunos problemas y yo he hablado con Twitch y había un tío en tiempo real respondiéndome. En plan chat, digo, hostia. O sea, no soy nadie y hay un tío que me responde. En YouTube puedes tener 10 millones de suscriptores que pasan de tu culo. Y así, ¿eh? Una cosa muy loca, tío. No entiendo yo por qué. Es que YouTube es una compañía muy, o sea, Google en sí misma es una cosa muy rara, tío. Algunos dirán, no, es que YouTube es más grande, pero tío. Sí, Mente está haciendo unas cosas muy raras. ¿Qué está haciendo, Mente? Estás haciendo afilando algo. Es que, dale cuando vaya a hablar porque no sé qué es lo que tiene el ruido. Es que tiene un ruido que hace. No me escuchará, pero es que es una pasada. Afilando como papeles, ¿no? O sea, como afilando papeles, como de cuchillos, ¿no? Afilando cuchillos. No sé, borrar el ruido de fondo, seguramente. Sí, voy a apagarlo. Sí. No, hay muchas veces que simplemente estática que se cuela. Igual hay ningún ruido y se mete una estática, tío. Sí, claro. Wolverine ha entrado. ¿Lo ponéis de nuevo, please? Dice Davinol. Tío. Macho, encima. Davinol, yo te lo voy a poner, pero intenta suscribirte. Ahí está. No, a ver, lo digo lo de suscribirse por eso, porque no lo digo, tío, no lo suelo decir. Y los streamers tienen que estar en plan por repitiéndolo, por recortándolo, alentando lo que la gente que lo haga, ¿sabes? Porque eso así, tío. De hecho, yo tendría que poner algún tipo de historia por aquí, algún banner o algo, ¿sabes? En plan, diciéndolo, ¿vale? Sí, bueno, tengo aquí arriba lo de suscríbete de YouTube, ¿no? Pero no sé, tío. Julio, ¿sí? ¿Y con las donaciones recibes todo? ¿Todo lo que te donamos? Si la donación es por PayPal, sí. Si la donación es por lo de, ¿cómo se llama? Superchat de YouTube. Superchat. Superchat. YouTube se queda un 60%, algo así. Los loots esos, es 3 centavos por cada uno que salga. Que es muy poco, no es nada, pero si hay unos cuantos, al final del mes es un dinero.
Pero un 60 se quedan de los lues. Mira, este mes, no, el super chat de YouTube, tú mandas un super chat, que es una donación por el chat de YouTube, se queda como el 50 y tanto%. Es algo más de la mitad. Si la donación es por PayPal, no, es integra para mí, ¿vale? ¿Qué iba a decir? Pues iba a decir algo. Ah, lo de los loots. El mes pasado, fíjate, el mes pasado, que no lo dije nunca, fueron $11. El anterior, que estaba todo el día con los loots, venga, los loots con la broma, $55. La tontería de los loots, tío. Que una chorrada, porque una chorrada, pero da dinero. Oye, quieras que no, $50, joder, eso es mucho arroz, ¿sabes? No, pero... ¿Y la publicidad? ¿Publicidad también tiene los videos? ¿Los directos? Sí, claro, pero eso de la propia Twitch, tío. Yo lo tengo que ir, lo que es poniendo. Y tal, de eso yo la pongo cada 9, 10 minutos. Hay veces que me olvido, estoy media hora sin poner publicidad. ¿Eso recibes algo? Claro, todo. Pero, yo, eso es obvio. Vale. De esa, cuando uno es socio de Twitch, toda la publicidad que veis en pantalla, de hecho te lo pone, arriba pone, este es lo que anuncio, apoya al streamer que estés viendo, ¿no? Sin ser socio, cuando tú ves un anuncio pone, este anuncio apoya a Twitch, algo así. Viene arriba a la izquierda. Muy buenas, Magus. Pero YouTube, eso, YouTube. Pero Twitch más justo, tío. Twitch paga mejor, es más justo todo y tal. Lo que pasa es que en Twitch, pues dependo de las suscripciones. Porque la publicidad no es ni la cuarta parte de lo de las suscripciones. Frenojo dice: llevo 2 años sin ver un anuncio lo que en Twitch. Porque eres suscriptor, cabrón. Hombre, tampoco molestan, ¿no? O sea, yo cada 8, 9, 10 minutos, según más o menos, pongo un minuto de anuncios, que es casi lo mínimo. Puedo poner hasta 3. Lo que pasa que el límite es cada 8 minutos. O sea, antes de 8 minutos no, es que no te deja poner. Pero yo creo que un minuto, de hecho, mirad. Yo lo suelo lo que enseñar, soy un tipo muy. Hay que ser sincero. Está aquí el botón. ¿Veis? Es casi lo mínimo. ¿Lo veis? Me pone aquí el tiempo. Hay veces que me despisto. Estamos media hora sin un anuncio. Que no me lo recordáis, cabrones. Lo puedo poner fijo, pero yo prefiero darle yo mismo, ¿vale? Si lo pongo fijo es cada 8 minutos, pam, pam, pam. A yo ponerlo fijo, hay veces que hablo de un tema muy interesante, que no le doy. Y cuando termino, pues le doy, ¿no? Pero mirad, el mínimo es 30 y los máximos son 3 minutos. Twitch no me penaliza si pongo 3 minutos cada 8 minutos, ¿vale? Lo que pasa que yo de buena onda digo, mira, pues lo pongo loco un minuto. Que de hecho, mirad, aquí pone el marcador. En 2 horas 6 minutos llevo 16 minutos de anuncio. Casi 8 minutos a la hora. Mucho menos que en YouTube, ¿sabes? O sea, a mí me gusta todo esto porque Twitch te informa mucho, tío. YouTube podría estar comentando esto, pero no. YouTube no te comenta nada, tío. Y obviamente, si eres suscriptor, no, es que no ves anuncios. E incluso, si eres suscriptor, lo de los anuncios es una... En lotería, igual no te toca nunca. Nunca me tocó. Pero te quería, ¿no? Esto ha sido muy buena. Hostia, ¿y esto de cuándo es, tío? No sé si ves. Se ve lo que la pantalla, Javi. Mira, esta serie de Venom, ¿esto de cuándo es? Hace poco. Antes de lo del evento este Carnage. Ah, entonces es de hace un par de años, ¿no? No, menos.
¿Ves? Que esto no lo leo yo. Si estoy muy desconectado ahora mismo del universo Marvel, tío. Solo me entero de las noticias, pero no estoy leyendo nada, tío. El año pasado creo que fue. Madre mía. Bueno. ¿Te has enterado que van a cancelar a Iron Man? What the fuck, ¿qué? ¿El juego o qué? No, el... en lo que es el cómic. En Marvel. A lo que a final de año termina Iron Man. ¿Será para que nos entren a todos ganas de ver a Iron Man en Black Widow? Qué capaces son, ¿no? Cuadro. No, que no es broma, ¿eh? No, que cuadro, no digo que sea. Roma, ¿cómo es? Roman Ignacio, muchas gracias. Me pasaron antes las noticias, a ver. No que las comento, pero hablando así de cómic. Hombre, ahora mismo estamos hablando de cómic, ¿no? ¿Me la llegué a abrir o no? No sé si me la... que creo que me la pasó Judas, tío. A ver, bueno, hay un par de cositas que la voy a enseñar de buena onda, ¿vale? Pero si no me la pasó Judas, me la pasó JC. Tendría que hacer un vídeo dándole las gracias personalmente a estos dos cabrones, tío. Me ayudan mucho, ¿eh? A ver, no hablo de todo lo que ellos me mandan. Y a veces hago vídeos de cosas, obviamente, de cosas que no me mandan ellos. Pero sí que me ayudan muchísimo, tío. Le estoy muy, muy agradecido. Mirad esto. Yo me he quedado a cuadros. Y por lo visto, tengo entendido que es una de las que más vende ahora. Y la van a cancelar. O sea, la van a... A ver, va a terminar, ¿no? Por así decirlo. Tony Stark, Iron Man, termina a finales de año. No la estoy leyendo. En estos 10 últimos años ha sido de los que más ha vendido, ¿eh? Sí, sí, bueno, este tío se lo han cargado, han vuelto a aparecer, pero esta última es como... Yo creo que es como preparando que la gente estemos en Iron Man un tiempo y queramos verlo en Black Widow, aunque sea un cameo. Que esta gente... Escucha, gente, esta gente son muy de pensar así. De que Iron Man no está en el cine, Iron Man ya no está en los cómics, lo veremos en Black Widow en verano. No sé si me entendéis. Porque ahora que Disney se ha mezclado, se ha metido en todo, o sea, en Disney está, en Marvel Studios, o sea, se le ha metido en plan como si fuera Venom, ¿vale? Todo, o sea, todo. Perlmutter ahí ya pinta poco, ¿eh? En los cómics me refiero. Y lo veo bien, que le quiten poder a ese tío. Perlmutter está pintando poco en general. Pero no deja el cargo. No lo deja. No, está ahí, pues, agarrado, ¿sabes? Ahí lo que la trona. No sé si lo has comentado o no, porque no me he podido ver los últimos directos enteros. El tema New Warriors lo has comentado, ¿no? Sí, de que se canceló la serie, que me jodió. Porque tenía ganas de ver una comedia loca, tío. Pero una serie que la hace Marvel, televisión y Hulu no la quiere. O sea, que se la podría quedar Disney, hacer, tío. ¿La has mandado a hacer? ¿La has hecho? ¿La has pagado? Y el que te tiene que dar positivo o estar de acuerdo contigo en la misma que va a dirigir, no la quiere. Y se sabe que le ofrece a Disney Plus. A ver, Disney Plus, como yo he puesto alguna respuesta igual por YouTube, ha sido esa, la de... ¿No se ha ocurrido pensar que Marvel Studios no querrá hacer lo sin influencia de otro? ¿Querrá hacer su propia serie o algo con los personajes sin influencia de otro? O sea, tú me hiciste los Inhuman. Me los quitaste y me los destrozaste. Si yo tengo una idea de... Además, intento hacer lo mismo con esta gente. Pues no te la compro, nadie, no se vende. Vale, lo mismo yo dentro de unos años hago una película de los nuevos guerreros o hago una serie yo. Pero no te voy a comprar la tuya. No voy a hacer que Disney pase
los costes de tu serie a mi cadena. Claro. La cagada es tuya. Feige ha dicho que él quiere manejar todo el contenido. Ahora no me vayas solta tu morriña, tu morralla. Si no te da lío ni para ti. Pues mira, me han dejado de hablar de esto porque me da asco. Es que yo cuando escucho, escucho hablar de Permuter, me da mucho asco. ¿Queréis una noticia chula? Chula. Chula. Vale. O sea, chula. Que a mí esto me ha encantado, ¿eh? Ahí va. Pam. Pam, pam, pam. Otro cast es revelado de la película de Mortal Kombat. Ya como empezó ayer la producción, lo que oficialmente, el actor Max Huang hace de Kung Lao. Y me parece perfecto el casting, ¿eh? A ver luego qué hace Warner con los recortes o tal, pero al menos los castings están siendo impresionantes, tío. Un joven Kung Lao, es que me cago, o sea, mirad qué cara de Kung Lao tiene. Tú ves a este chico con un sombrero y yo me lo creo. Yo me creo que este puede ser un Kung Lao Live Action. Es el mejor Juan para ser Kung Lao. Max Juan. Y luego Juan. Esto se une al otro casting que me encanta. A Sanada, tío. Hiroyuki Sanada. Haciendo de Scorpion. Primero que el tipo es un actorazo, ¿vale? Pero es que tiene la cara de Scorpion del último videojuego. Voy a buscar Scorpion. Yo tengo un problema con este hombre. En ese caso. Es que este hombre me gustaba a mí para ser su cero. Sí, bueno, pero según la parte de la historia que hagan, a lo mejor aquí el tipo está lo que es vivo, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Sabes, bro? Sí, pero es que este hombre, la cara, la relaciono mucho con la que le han puesto siempre a Sub-Zero, ¿sabes? Más o menos. Me gusta siempre los rasgos base Sub-Zero. Aparte que este hombre actuando me encanta. No, pero yo creo que van a coger lo que la parte de que Sub-Zero es bueno, ¿sabes? Que no está lo que endemoniado. Que está vivo. Sí, pero que este hombre no soltase de villano, por Dios. ¿Qué pasa esto? A ver si encuentro un fotograma con la cara, tío. Bueno, aquí la cara está un poquito rara, ¿vale? Pero bueno, el único fotograma así que he encontrado. Aparte de que el tipo este es un actor de artes marciales impresionante. Hombre, aquí está más japonés, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, parecido tiene, tío, este escorpión, ¿vale? Lo que pasa es que aquí la cara está un poquito como... Creo que es por la imagen, ¿sabes? Como que está como ancha, como que la imagen es un poco rara. Pero dentro de lo que cabe, tío. Es que ese Sub-Zero parece más... Ese escorpión parece más samoano que japonés. Sí, ¿verdad? Totalmente, vamos. Y el otro, a ver, ojo, más que su, mi personaje ¿verdad? Favorito de Mortal Kombat es Sub-Zero. Yo soy pro Lin Kuei a muerte. Sub-Zero, Scorpion me rompe las bolas, ¿no? Pero tío, me parece un buen casting y el actor es la hostia. O sea, yo me creo que este tipo haga sus propias escenas. Colocas el gancho y todo el rollo, ¿sabes? Y con la espada. Y como él es un experto espadachín, vamos a ver lo lógico que veamos versiones parecidas a los últimos videojuegos. Que Scorpion usa espadas. ¿Vale? Lleva dos espadas. Aparte del el famoso gancho, ¿no? Pero me parece un casting cojonudo, tío. O sea, a mí me encanta, colega. Y a mí me gustaría que en esta película Sub-Zero fuese malo. A mí es que me gusta mucho el Sub-Zero malo, tío. Y aunque no fuese malo del todo, que por ser pro. Que fuese el hermano pequeño, ¿vale? Que me encanta el personaje, pero. Que sea no malo, pero sí de
lo que mola es mi clan, el Lin Kuei, y que os joden a todos. No sé si me entendéis. Ese Sub-Zero me mola. Ese sí, el rollo Sub-Zero, no malo, sino el rollo Sub-Zero. Sí, que no me toquéis el clan, hijos de. Somos de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior. Y ojo, otro de mis personajes favoritos, todo el mundo lo sabe, es Raiden, ¿no? Bueno, aunque los videojuegos me gusta mucho Kotal Kahn. Pero que el concepto de película. Mientras que Warner no la joda, porque sí es verdad que se filtró el guión y el guión era un poco. A mí el guión, fíjate, hubo gente que lanzó mierda, porque el concepto del guión podían haber ido a hacer la historia real de Mortal Kombat, que hay un montón de lore ahí que, no te, que te vuelve loco. Pero parece ser que han ido a que hay un personaje nuevo, ajeno al mundo de Mortal Kombat, que es como un boxeador, o yo creo que es una especie como de luchador de UFC, algo así, ¿no? Que tiene una hija, que se mete en el torneo por dinero, luego se ve con toda la cosa esta de salvar el mundo. Y me interesa que ese jugador, iba a decir un jugador, un luchador nuevo, bajo el prisma de que ver todo el mundo de Mortal Kombat desde sus ojos. No sé si me entendéis. Sí. Y la verdad que al ser un jugador, luchador nuevo. Es que pienso en Mortal Kombat como videojuego, ¿sabes? Un luchador nuevo, no sabes muy bien qué puede pasar. No sé si me entendéis. ¿Vale? Sí, viví la sorpresa de sí, dentro de lo de malo que... de que no sea el lore oficial, por así decirlo. Bueno, a ver cómo es la película, ¿vale? Pero... Y supongo que habrá más luchadores nuevos. De los dos bandos, tanto de los humanos como del... De real, ¿no? Y que se cuelen algún que otro famoso, obvio, ¿no? Y a lo mejor quizás soñar con una segunda parte un poquito más fiel, ¿sabes? Porque de Mortal Kombat, la primera me encantó, obviamente, la clásica, pero luego la segunda, tercera y lo demás es como mierda, pero... Pero una historia que habría mucho que sacar de ahí, tío, y... Y no sé, a lo mejor si Warner consigue una taquilla, le da por hacer un poquito las cosas mejor... Estoy esperando como loco que llegue a mí... Spawn y Terminator al juego, tío. Porque este Spawn, el diseño del Spawn, madre mía, tío. Pero esto... El diseño del Spawn es el que tiene que ser. Sí, demasiado bueno. Hey, Jason, tío. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Sí, pero... Javi, pero demasiado bueno es. Es que, joder. Y Arnold... Eso, Arnold, mira... Mira, la nueva peli de Terminator será una mierda o no, me da igual. Pero Arnold mola un carajo, tío. O sea, yo soy fan de Arnold, tío. El Terminator que tú vas a tener en Mortal Kombat. Sí, pero yo más que Terminator, yo veo ahí a Arnold. Me refiero, o sea, Terminator, pero la película me da igual. Pero jugar con Arnold me mola muchísimo, tío. O sea, es que yo tengo mucho cariño por ese hombre, tío. Tanto por su personaje como él como persona, tío. Creo que es alguien que inspira, tío. Yo estoy deseando que lleguen estos personajes. De hecho, no estoy jugando el Mortal Kombat. De hecho, tendría que jugar más videojuegos, pero es que no tengo tiempo, tío. De verdad, no tengo tiempo con tanto hacer vídeos. Porque es de lo que como. O sea, es que si no hago vídeos, no cobro, ¿no? Es como se suele decir. No estoy esclavizado. No es eso, ¿vale? Me refiero que... Lo tengo fuera. Desde que lo compré. No ha entrado, ni un día. Lleva todo el tiempo fuera. ¿Pero el qué? ¿Cómo? Yo tengo el Mortal Kombat 11. Pero de Play 4 era, ¿no? Play 4. Y desde que lo compré no ha pasado un solo día en mi casa. Con lo del club no ha pasado ni un solo día en mi casa. Lleva fuera. Fue un juegazo. Es que no he podido ni probarlo. Lo compré, me llamaron, tráemelo, porfa, porfa, porfa. Y el juego no ha parado en mi casa. Ni un solo día. Pues yo me quedé con las ganas de ver al payaso de Hit. O sea, a Pennywise, ¿no? Al nuevo. Me quedé un poquito con las ganas. Pero bueno, no está mal el locro. A ver, Sindel. Yo mandaría la mierda a Sindel, ¿no? Pero bueno, está ahí. Pero da igual, tampoco muy buen
con Bad Pass, tío. Dime. Es una cosa que ha hecho muy rara Warner, bro. Porque, mira, con Fortnite le ha pasado lo mismo. Todo el mundo esperaba una un evento con IR. Habían puesto hasta los globitos por el mapa y todo el rollo. Sí, 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 sí. O a lo mejor es la estrella para el segundo Combat Pack. Cuando esté ya lanzada HBO Max con la serie. Pero lo que te digo, es un personaje que ha dado para poderlo explotar aún más, lo convertía verga en los mejores tratos comerciales, no han hecho nada. Pero igual lo hacen luego, no lo sé, es que esto también es muy de tal. Pero bueno, os voy a enseñar una cosa que ya le hemos hablado, ¿no? Pero os voy a enseñar un poquito más. Que. Se me ha desaparecido. Aquí. Claro, tío. Una tontería como en el Fortnite. Ese. Yo. Esto es la pasta que ganan esta gente vendiendo skin de esas. Aunque. Sí, 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 un porcentaje. Sí. La de millones, pues ahí de. Sin hacer nada, por simplemente prestar la imagen del payaso. Son cosas. Sí, sí, que sí, sí, sí. Igual comerciales que no se entienden. Bueno, mira de esto. No soy el único que lo. Que lo pensaba. Hostia, ¿por qué me sale esto así? Lo que dice Jason Momoa sobre su personaje en la serie. Hostia, tío. Aquí. En la serie de Apple. Apple TV Plus. Joder, es que. Mira. Ahora porque me estoy acostumbrando a los nombres de las plataformas. Pero vaya telita con los nombres, ¿eh? Lo que dice Jason Momoa sobre su personaje de la serie Sí de Apple TV Plus. Imagínense si Khal Drogo realmente viviera. Y este, a ver, yo creo que todo el mundo pensamos lo mismo. Esto es coger a Aquaman y mezclarlo con el personaje en Frontier. Y un poquito de Khal Drogo. Este tío va a vender un montón de suscripciones, Javi, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo lo que estoy viendo es que esperemos que no le pase, aunque esté vendiendo muy bien, tipo héroe de acción y esto, que no se quede solamente encasillado en ese personaje, ¿sabes? Porque es que le cambien el entorno, pero el personaje, es que el más diferenciado es Aquaman, pero desde que le pegó el toque Joss Whedon. Vale, el cambio ese. Pero también es verdad que el tipo es muy grande, tiene esas barbas, ¿sabes? Como. Hombre, a este le hace falta lo típico, ¿no? La típica comedia romántica o algo así. Que es como el break, ¿sabes? Sí, es que el look, por ejemplo, que tenía Snyder para Aquaman es el mismo que Khal Drogo, es el mismo de Frontera, es el, ¿me entiendes? Repetí más o menos prácticamente el mismo rol todo el tiempo. Bueno. ¡Ah! ¡Qué aburrido!